Si la ven mis hermanos, que vuelva a mí. Soy
Rasta. Rasta culta. What the reggae got so? Grandmother can do it, grandfather can do it. Jamaica, Jamaica. Ciento dos punto cinco. FM, Radio para la Divulgación del Arte y la Ciencia. Unicach FM, X, H, U, C, A, H. Libramiento Norte Poniente. Libramiento Norte Ciudad Universitaria. Por la cultura de mi raza. Por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Superciencia. Luis Vidales. Mini ficciones. Primero leo. Luego siento. Creo. Imagino. Existo. Dirección de Extensión Universitaria, Unicach FM. Unicach FM. Unicach. Voz con facultad. Ciencias básicas y aplicadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que hoy sintonizan la señal de Unicach Radio y nos siguen desde sus aparatos receptores y también vía internet a través de las diversas aplicaciones de audio para escuchar nuestra señal, y ahora también la aplicación de video en YouTube. Estamos transmitiendo completamente en vivo en estos momentos. Este es el programa Conciencia con Algo de Ciencia. Les recuerdo, pertenecemos al Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Unicach. Y bueno, para aquellos que quieran empezar a seguir esta transmisión y todas las transmisiones de la señal de nuestra estación, perdón, de radio a través de YouTube, pueden encontrarnos como Unicach FM Radio. Hay que darle al botón suscribir y de esta manera podrán escuchar y ver en vivo las imágenes desde nuestra cabina en tiempo real, obviamente, ya sea en forma en vivo o de forma diferida una vez que la transmisión se concluya. También estamos por tercera vez transmitiendo en vía Facebook en vivo a través de nuestro portal de Ciencias de la Tierra. Así que para aquellos que quieran seguirnos, ya sea la señal de radio en YouTube o a través de nuestro muro en Facebook, pueden buscarnos como Ciencias de la Tierra guión Unicach. También estamos sacando ahorita la señal de este programa en vivo. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que mi nombre es Salvador Nigenda. Los números en cabina son 618-1872 y 1256658 para aquellos que gusten comunicarse y quizás interactuar con nosotros el día de hoy en el programa. También pueden hacerlo a través del WhatsApp al 961-284-1398. Y quiero mandar un saludo antes de presentar a nuestros invitados a la maestra Ana Laura Aranda. Ella es conductora de este programa, quien el día de hoy, junto con otros compañeros docentes y
varios alumnos de la licenciatura en Ciencia de la Tierra viajaron con rumbo a Unión Juárez para realizar diferentes tipos de actividades, todas estas relacionadas con diversas asignaturas en las que se van a realizar trabajos de campo, así como intervención comunitaria en escuelas primarias y secundarias de Unión Juárez y también en algunas escuelas, creo, o en algunos espacios en Tapachula. Y bueno, después de toda esta introducción, quiero dar la bienvenida a quienes hoy nos van a acompañar en esta emisión. Saludo cordialmente y le agradezco por la invitación, por aceptar esta invitación al biólogo Rogelio Rivera Osuna. Él es profesor del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Rogelio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Salvador, buenas tardes. Y también doy la bienvenida a dos de nuestros alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Tierra que el día de ayer nos acompañaron a una campaña que se llama Limpiemos Nuestro México, y en la cual tanto ellos como alrededor de unos 30, 40 alumnos participaron como parte de la UNICACH, que estuvo presente en este evento. Y a final de cuentas, ambas tienen relación con la temática del día de hoy, que vamos a hablar sobre ecología. Por eso invitamos al maestro Rogelio. Y maestro Rogelio, para empezar, me gustaría, por favor, que nos comentara qué debemos entender por ecología. Bien, Salvador, sí. En el ánimo de no ser, de convertir este programa en una clase académica, yo creo que una manera sencilla de entender la ecología para las personas, independientemente de su nivel académico, es conocer prácticamente el funcionamiento y la integración de los elementos que conforman nuestro ambiente. Eso, el entender la forma en que se relacionan los diferentes tipos de vida, los diferentes organismos y el medio en el cual estamos habitando, creo que nos permitiría tener una percepción más adecuada de lo que debería de ser la relación de nosotros como personas, como seres pensantes e inteligentes en esta relación que es muy frágil, muy vulnerable y finalmente es la que nos mantiene aquí como sociedad todos los días, ¿no? Entonces, ecología es el estudio de nuestra casa, el estudio de nuestro ambiente, y mientras aprendamos a percibir, a interpretar cada uno de los fenómenos que nos rodean, pues yo creo que esa relación de la cual me refiero puede ser más armónica y evidentemente tener más beneficios del ambiente. ¿Es lo mismo ecología y ecologismo? ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cosas completamente diferentes? Bien, es que dependiendo la perspectiva, ecologismo se puede relacionar con un movimiento activista, ¿no?, de los ecologistas, es decir, personas que tienen un ánimo de llevar a cabo diferentes acciones en pro del ambiente, en defensa del ambiente, y eso es el ecologismo, pero no necesariamente el ecologismo tiene un carácter académico ni de estudio del funcionamiento ecosistémico, biológico, de los componentes del mismo, sino básicamente se va más a la parte práctica, a la parte inmediata, a la parte cotidiana, ¿no?, en aquellos aspectos que en este caso la humanidad tenemos como una relación directa y relaciones indirectas también con el ambiente. Entonces es lo que yo considero esencial diferenciar. El ecologismo puede tener diferentes connotaciones, diferentes intenciones y orígenes, ¿no? Puede ser ecologismo político, ecologismo religioso, ecologismo académico, ecologismo ético o moral. Pero finalmente, de la intención, yo creo que es la que hay que rescatar, ¿no? La intención de reconocer que somos parte integral de un ambiente y que de alguna manera eso nos compromete o nos obliga, por no decirlo así, creo que nos debe obligar a tomar diferentes acciones y diferentes hábitos que sean más armónicos con la naturaleza. Ecología es una ciencia, ¿no? Es el estudio científico, la interpretación científica de cómo funciona ese ecosistema. Entonces es lo que yo puedo comentar sobre las diferencias entre ambos conceptos. Y bueno, en ese sentido entenderé entonces que parte del trabajo que se hizo el día de ayer con los alumnos en esta campaña de Limpiemos Nuestro México va más orientado a esta labor de los ecologistas, ¿no? De hacer limpieza, de promover quizás diferentes hábitos, diferentes valores. Quiero dar un dato al menos. En este evento que participamos el día de ayer, la UNICACH, particularmente me refiero a los alumnos de Ciencias de la Tierra y a un grupo de la Facultad de Ciencias Biológicas que también se unió y participó junto con nosotros en las tres brigadas que llevábamos.
De acuerdo a los datos que presentan en la página de limpiemosnuestroméxico.com, se dice que al menos hay un total de 7,038,819 brigadistas al día de hoy en todo México, que el día de ayer salieron a realizar esta actividad. Se dice que Limpiemos Nuestro México es una campaña de acción, educación y conciencia ambiental en la que se hace énfasis en las tres R's más uno. Las tres R's habría que entenderlas como reducir, reutilizar y reciclar, y están sumando una R más para esta campaña, que es recoger, que es lo que fuimos a hacer el día de ayer por misión. Esta iniciativa, en la que participaron tanto personal de la Semarnat como de Conagua, Pemex, algunas preparatorias y universidades, dentro de ellas nosotros, y algunas otras asociaciones, escuelas y empresas, pues es motivar a que muchos mexicanos levanten la mayor cantidad posible de residuos, separarlos en orgánicos e inorgánicos durante un promedio de 3 o 4 horas en un solo día. Y por último, Limpiemos Nuestro México dice que busca sensibilizar a la sociedad mexicana sobre el gran impacto que tiene en el planeta el generar basura. Además, busca crear conciencia sobre los beneficios de separar los diferentes tipos de residuos para que puedan ser reutilizados adecuadamente, además de buscar generar el compromiso y acción en la sociedad mexicana en general para que cada quien separe su basura tanto en la empresa como en sus hogares. Y en ese sentido, la invitación para que estuvieran acá Ernesto y Fernanda y nos contaran qué es lo que hicieron el día de ayer en esta campaña, qué les deja el haber realizado esta actividad. Okay. Hola, buenas tardes, soy Ernesto. El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en esta mega campaña, digo mega porque es a nivel nacional. Nosotros nos enfocamos en la limpieza del río el Sabinal, en el tramo de la 16 Poniente a la 8 Poniente. Se nos asignó ese tramo y logramos recolectar un buen número de costalitos de basura, de diferente tipo, ¿no? Tanto PET, aluminio, incluso residuos orgánicos. Entonces, fue algo satisfactorio, puesto que sabíamos que estábamos haciendo algo, aunque sea un mínimo, por nuestra ciudad, pero participar en la campaña fue algo que nos abrió un poco más el panorama sobre cuánto se necesita hacer y cómo participa la sociedad en este tipo de acciones. Acciones muy necesarias que de pronto no tomamos en cuenta, pero pues ayer creo que cumplimos con parte de la meta que se nos asignó. Fernanda. Yo considero que todo el mundo sabemos, bueno, como futuros licenciados en Ciencias de la Tierra, sabemos que el planeta es nuestro hogar, ¿no? Y hay que tomar acción para poder hacer algo que lo mantenga saludable, porque somos parte de él. Y haciendo acciones pequeñas a largo plazo podemos cumplir el sueño, por decirlo así, de lograr esto. Y sé que es muy difícil, pero porque necesitamos la ayuda de todos y necesitamos que todos tomen conciencia de que no solamente en un día o en una sola ida a recoger basura al Sabinal se va a lograr. Considero importante que estas campañas deberían llevarse continuamente, no solamente una vez al año, y realizarse en momentos en el que la población pueda ser observadora o sea testigo de lo que cuesta y de la actitud que ponemos al hacer esas actividades, para que así ellas también puedan solidarizarse y tomar conciencia de que aportando un granito de arena, como digo, a largo plazo, puede crear grandes cosas. Así es, el día de ayer, si no mal recuerdo, fue un promedio de 40 costales que se llenaron de diferentes tipos de residuo. Creo que mayormente lo que más se encontró pues cerca de las márgenes del río Sabinal fue el PET, ¿no? Fue demasiada cantidad de botellas de PET. Por ahí subimos algunas imágenes en Facebook que dan muestra de todo el tipo de residuos que encontramos. Creo que Fernanda, no sé, maestro, si está usted de acuerdo, tiene razón en esta cuestión de que debemos concientizarnos, ¿no? Parte de que ellos fueran
hacer esta actividad era precisamente para lograr primero la conciencia en ellos como futuros profesionales que tendrán que ver por este cuidado del medio ambiente, por este cuidado también de la parte ecológica, que provocamos ciertos daños tanto a nuestros ríos, quizás a algunas otras áreas, ¿no? Desconozco cuáles pudieran ser. ¿Cree usted, maestro, que este tipo de actividades que desarrollaron nuestros alumnos, como algunas otras que les toca desarrollar, están encaminadas hacia también la formación de ellos como futuros profesionales y quizás como aquellas personas que también van a tratar de concientizar a otros para que se unan a este tipo de actividades que quizás son muy pocas o ocurren como esta una vez al año? Sí, Salvador. Bueno, yo creo que sí es importante. Sin duda es trascendental el hecho de proponer un esquema de política pública que fomente la responsabilidad ambiental. Sin embargo, es una opinión muy, muy personal que estoy totalmente de acuerdo con lo que Fernanda opina, de que este tipo de acciones deberían de ser parte de un programa o una estrategia no solamente encabezada por la autoridad ambiental, en este caso la SEMARNAT, sino debería de ser un asunto transversal, es decir, donde todas las instituciones de cualquier sector de la administración pública, ya sea federal o estatal o municipales, deberían de asumir roles de responsabilidad y de acciones permanentes. Creo que con este tipo de acciones se atiende la parte de comenzar o hacer un intento de hacer conciencia ambiental, conciencia, llamémosle, en términos de cuál es nuestra intervención en el ambiente, en la naturaleza. Pero yo no pienso que a través de acciones aisladas como esta realmente se construya cultura ambiental. La cultura ambiental debe ser un proceso continuo, constante y permanente, para que entonces, en el curso del tiempo, esta percepción que tenemos la sociedad sobre ciertos aspectos de nuestra participación como sociedad, pues vayamos haciendo uso de ciertas, nuevas relaciones, nuevas costumbres o hábitos que hagan más amigable, más favorable esta relación de la sociedad con el ambiente. Entonces, creo que estamos, con este tipo de acciones, estamos atendiendo las consecuencias del problema central. Y creo que atender las consecuencias no resuelve el problema realmente, sino básicamente es un paliativo, pues, que simplemente puede llegar a mitigar el problema, el impacto del problema, pero no resuelve. Para mí el aspecto y el tema central de la generación de residuos sólidos y su manejo es la generación. Creo que si los gobiernos, los empresarios, la sociedad en general pusiéramos énfasis y atención a lo que realmente, desde mi punto de vista, es el origen del problema, la generación, entonces yo creo que estaríamos resolviendo casi automáticamente el problema de la acumulación de residuos. Entonces, pero bueno, finalmente esto debe ser un proceso que personas profesionales como Ernesto y como Fernando en este caso puedan de aquí en adelante ir fomentando, haciendo ese cambio, esa transición de forma de pensar y de actuar desde un perfil profesional que tenga que ver con ciencias ambientales hacia la práctica cotidiana de la dinámica social. Solamente así, cambiando formas de ver, teniendo este tipo de experiencias que sin duda sí traen algo bueno, o sea, sí en diferentes personas tiene diferente impacto. Hay, sin duda también, hay quienes asistieron por un compromiso meramente académico o institucional, pero que realmente no, en este momento no causó más que simplemente invertir unas horas, unos minutos en una actividad que hasta el momento quizá no tenga ninguna trascendencia, ni personal ni profesionalmente hablando. Pero quizás otras personas sí tuvieron esa oportunidad, ¿no? De por lo menos sembrar una semilla de conciencia, de reflexión, y obviamente eso deberá conducir a la toma de una nueva forma de pensar, una nueva forma de prepararse profesionalmente hablando, para poder enfrentar una nueva etapa, un nuevo periodo de transición, como dije hace un momento, donde creo que lo esencial es abordar y resolver el problema central, que es la generación de residuos. Desde este punto de vista, como bien comentas, Rogelio, pues una campaña de un solo día quizás no logre cambiar, ¿no?, en gran medida el problema real que estamos padeciendo. Pero al menos yo quisiera preguntarles a Ernesto, a Fernanda, desde lo que les tocó ver ayer,
Sí, y ustedes como futuros licenciados en Ciencias de la Tierra, y basándonos también en lo que ya están abordando en temáticas de cuestiones ambientales, en cuestiones ecológicas, ¿ustedes qué propondrían? A final de cuentas, yo creo que la suma de estas conciencias por querer un planeta mejor, un lugar mejor en donde podamos vivir más limpio, ¿ustedes qué propondrían? Ok, como bien hemos comentado, esta campaña es una idea fenomenal, ¿no? Pero sí, hace mucha falta más acciones para que la gente de verdad entienda que necesitamos cuidar al planeta, ¿no? Creo que para empezar necesitamos educar con el ejemplo, ¿no? Nosotros como profesionales en el ST tendríamos que comenzar a concientizar desde nuestras familias para que hacer como una cadena o una red, ¿no? Nosotros empezamos con nuestras familias, ellos con sus conocidos, y así irnos concientizando, atacando quizás el problema de manera local para después ir ampliando a toda una región. Incluso desde la parte de no generación de residuos, evitar el uso de PET, de desechables, de productos que solo vamos a consumir o a usar un día, y empezar a consumir o utilizar productos que realmente nos den un provecho a largo plazo. Creo que, como bien lo dice aquí el biólogo Rogelio, el problema principal no es recoger, sino es generar. Entonces, todas las acciones que vayamos a tomar sería en cuestión de evitar generar basura. Desde esta cuestión de la ecología como una disciplina, como una ciencia, ¿de qué manera estamos formando a nuestros alumnos de Ciencias de la Tierra? ¿Qué es lo que se les enseña? Bien, la participación en términos del aprendizaje en materia de ecología desde la perspectiva de nuestra licenciatura es precisamente que los profesionales que egresen de nuestra escuela tengan esa capacidad de observación holística de los fenómenos ambientales, que no se centren únicamente en aspectos físicos, químicos, biológicos o sociales por aparte, de manera aislada o fragmentada, sino que traten de integrar y de interpretar de qué manera se relacionan cada uno de los factores. Esa es la intención, porque finalmente, y eso lo platicamos en clase, en los salones con los diferentes grupos, finalmente el área de disciplinaria en la cual se desarrollen las alumnas y los alumnos de nuestra escuela, y quizás de cualquier profesión en términos de ciencias ambientales o de ciencias sociales también, es precisamente tener esa habilidad y capacidad de reconocer de que independientemente les atraiga el estudio de los volcanes, el estudio de otros fenómenos geofísicos o fenómenos hidrometeorológicos y demás, creo que finalmente todos estos fenómenos tienen su reflejo y se manifiestan en el funcionamiento de los ecosistemas. Y es precisamente en estos ecosistemas donde las sociedades humanas nos desarrollamos. Entonces, finalmente, la parte de interpretación de lo que debe de ser el estudio de la naturaleza se hará énfasis en una de las ciencias o de las ramas de la biología, que es precisamente la biología de la conservación, que tiene una base ecológica, de estudios ecológicos sustancial. Es decir, qué consecuencias o qué impactos negativos o también positivos puede tener cualquier actividad humana, por un lado, como primer objetivo, y como segundo objetivo, cuáles son aquellas medidas, estudios, tecnologías incluso, que pueden mitigar o revertir esos impactos. Pero bueno, yo insistiré siempre en que es mejor prevenir que componer. Es decir, por eso hablaba hace rato de que es más importante el aspecto de resolver la generación de los residuos, y efectivamente tiene que ver con lo que Ernesto comenta. Eso implica grandes cambios y grandes retos en sentido económico, ¿no? ¿Qué sociedades estamos dispuestos a dejar a un lado el uso del PET, por ejemplo, o del unicel, o del plástico, en términos de hacer y de regresar a aquellas viejas, antiguas, o, bueno, quizás ni tan antiguas costumbres, de usar cristal, ¿no? Retornable, no sé,
cuestiones que nosotros podamos hacer esos cambios precisamente, porque el PET no se seguirá generando como un producto comercial mientras no exista demanda, ¿no? Pero eso tiene que ver precisamente con la cultura ambiental y la conciencia. Y es muy complicado lograr esta conciencia ambiental. Yo creo que sí es complicado, porque realmente estamos rodeados de una serie de mensajes por todos lados, por todos los medios, que automáticamente creo que nos van alejando poco a poco de esa relación que debemos tener con la naturaleza. Nos estamos artificializando, perdón por el concepto, pero estamos volviéndonos una sociedad inmediatista, ¿no? Una sociedad que ponemos ante todo y como primer consecuencia de nuestro desarrollo el progreso. Pero habrá que interpretar qué cosa es el progreso en términos de equilibrio con la naturaleza, ¿no? Para mí no habrá progreso social mientras no exista un respeto y un equilibrio con la naturaleza. Hace rato hablaba de los ecosistemas, maestro. En ese sentido, en Chiapas, ¿usted cree que estamos realmente preocupados por nuestro entorno? Quizás hacemos ciertas cosas sin darnos cuenta, precisamente hablando de este consumismo, hacemos cosas sin darnos cuenta de realmente el daño que nos estamos ocasionando. Ayer que estábamos en esta campaña, pasó un carro, venía una señora manejando en una camioneta y al final de cuentas aplaudió y nos felicitó por lo que al menos ella, sin saber quizás exactamente qué era lo que estábamos haciendo, pero aplaudió y reconoció lo que hacíamos, que en ese momento estaban los chicos limpiando una alcantarilla que estaba atascadísima de basura. Pero lamentablemente somos eso, reconocemos lo que hacen otros, pero no queremos hacer nada, ¿no? Mientras otros lo hagan, bravo, felicidades, y yo sigo generando parte sigo siendo parte de este problema. Exacto. Yo creo que es un fenómeno que hemos observado, podemos observar con mucha frecuencia. Reconocemos y valoramos el esfuerzo que otros hacen para mantener nuestra casa limpia, pero es difícil que nosotros nos involucremos en esa tarea. Porque implica esfuerzo, implica tiempo, implica ensuciarse las manos, implica cambiar una mentalidad de un uso inmediato y superficial de la naturaleza. Yo creo que es esa precisamente el principal obstáculo de poder crear conciencia y cultura ambientales. La conciencia la podremos tener. Yo puedo ser consciente que derribar un árbol puede tener consecuencias negativas para el ambiente. Pero tengo que revisar cuáles son los motores o los fenómenos que me obligan a hacer eso. Si es una necesidad inmediata para satisfacer cuestiones personales de supervivencia, o es una cuestión meramente de carácter comercial que simplemente me impulsan a tomar la naturaleza como mi fuente de recursos financieros. Entonces todo depende. Finalmente, teniendo conciencia o no, si no tenemos alternativas de desarrollo, alternativas de hacer una mejor convivencia con la naturaleza dependiendo de nuestras necesidades como sociedad, y habrá que diferenciar qué cosa es una necesidad de otra cosa que no sea necesidad, digamos un gusto, un capricho o lo que sea. Yo creo que en la medida en que vayamos haciendo conciencia de esto, yo creo también que la oportunidad de tener mejores resultados en cualquier acción educativa, en este caso, hablando de nuestra escuela, o una serie de acciones cotidianas, yo creo que tendremos mejores oportunidades para hacer de este ambiente, de nuestra naturaleza, un mejor espacio para vivir. Pues muy bien, a final de cuentas, yo creo que vamos a tener que volver a invitar de nueva cuenta al biólogo Rogelio, sin lugar a dudas, tanto hablar de ecología como de muchas de las otras asignaturas que el maestro imparte, son muy importantes, no únicamente importantes para nosotros como los maestros de estos muchachos, los académicos, no solamente importantes para nuestros alumnos, que a final de cuentas parte de su preparación como futuros profesionales involucran muchas disciplinas, lo que como bien comentábamos con el maestro Rogelio, y ya no va a dar tiempo de abordarlo el día de hoy, pero espero que tengamos oportunidad de hacerlo en un próximo programa, es que les abre a los muchachos un abanico de oportunidades laborales en donde se puedan desarrollar y desempeñar profesionalmente en todos este tipo de temas que a final de cuentas son importantes y urgen que existan profesionales que realmente hagan este tipo de actividades, no únicamente de forma aislada, sino que de forma continua estén desarrollándose diferentes proyectos que involucren, al final de cuentas, el cuidado del medio ambiente. Maestro, ¿algo más que quiera decir? Estamos casi por irnos. Gracias, Salvador. Sí, bueno, básicamente aceptar y reconocer y agradecer la,
la propuesta que me hace. Con mucho gusto participaré en los programas que usted considere convenientes, porque realmente hablar de ecología y de los impactos que tiene el conocimiento de del ecosistema en diferentes ámbitos de aplicación, yo creo que va a ser una buena oportunidad, por lo menos para comunicar y compartir una visión que aquí en la Escuela de Ciencias de la Tierra estamos tratando de construir como parte de nuestro espíritu académico. Y bueno, cualquier número de programas, para mí será un verdadero placer estar aquí, y gracias por eso. No, pues al contrario, el placer ha sido nuestro. Como siempre, las veces que he participado para radio, pues nos deja un mensaje bastante importante. Fernanda, Neto, ¿algo más que quieran decir antes de irnos? Bueno, por último quería decir que la Tierra es vida y nosotros somos parte de esa vida, entonces ¿por qué no cuidarla y amarla? Excelente. Ernesto. Totalmente de acuerdo. Pues hay que cuidar nuestro hogar, ¿no? Y nuestro hogar es la Tierra. Así que vamos a procurar dañarla en el más mínimo. Claro, al final es una forma de evitar. Exactamente. La actividad humana, al fin de cuentas, siempre tiene algo que hacer en el ambiente. Pero pues vamos a tratar de reducir cualquier impacto ambiental de nuestra parte, ¿no? Sea todo. Gracias. Pues bueno, esto fue Conciencia con Algo de Ciencia. Agradecemos a todos los que siguieron la transmisión, tanto a través de YouTube, que tenemos una cámara por acá, y a través de nuestra cuenta también en Facebook, salimos en vivo. Ya luego vamos a ver si por ahí nos dejaron algún mensaje o algún saludo. A todos los que nos escucharon, les deseamos muy buenas tardes. A los invitados, gracias por haber estado el día de hoy. Y bueno, me despido de ustedes, Salvador Nigenda, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Ciencia, con algo de ciencia. Unicach. Voz con facultad. 102.5 Unicach FM. Radio para la divulgación del arte y la ciencia. Radio Universitaria. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Porque queremos igualdad de género y más oportunidades para todas, hoy somos más las mujeres que movemos a Chiapas. Porque queremos mejor educación para tener mejores empleos, hoy somos más los jóvenes que movemos a Chiapas. Para miles de jóvenes, mujeres, adultos mayores y hombres que buscaban una opción nueva y diferente, existe una alternativa en donde su voz es escuchada. Hoy somos más los que movemos a Chiapas. Mover a Chiapas. Universidad saludable. En la actualidad, el glaucoma es la segunda causa común de ceguera, existiendo más de 4 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Universidad saludable. Unicach. Voz con facultad. Ciencias humanas y sociales.